el aislamiento puede afectar a los jóvenes. El tianguis del Parque Hidalgo continúa operando. En el INIFAP dan a conocer conferencias para apoyar a productores. Bienvenidos a su noticiero CNT, gracias por su compañía y su preferencia. Estamos este día llevando la información que se ha generado aquí en la región de Los Altos, empezando la semana, donde también se dan posibilidades de que siga lloviendo estos días. Bueno, no en toda la región, pero siguen las opciones de lluvia para que usted esté pendiente y se cuide de la mejor manera. También recuerde, el COVID sigue afectando esta zona de México, por lo cual se cree que continuarán incrementando la cantidad de casos, sobre todo en septiembre se cree que sea el momento culmen o donde haya más casos de esta enfermedad, por lo cual es importante que usted se cuide. Y hasta el momento se han dado a conocer que la posible vacuna contra el COVID podría estar entre diciembre y enero de diciembre 2020, enero 2021, esto como una parte de la esperanza que existe de que todo esto ya sea menor el problema que se tenga. Vamos empezando con la información, hablando acerca del tema del aislamiento y cómo afecta a los jóvenes. Debido a la contingencia sanitaria que estamos viviendo a causa del COVID-19, muchos jóvenes han cambiado su rutina de vida. Pero ¿te has puesto a pensar cómo afecta el aislamiento de los jóvenes? El terapeuta David Aceves nos brinda más detalles. Muy bien, los efectos que va a causar en los adolescentes el aislamiento van a ser muy similares al efecto que causa en cualquier persona. ¿Cuáles son estos efectos? Generalmente son estrés, el estrés que nos genera el estar tanto tiempo encerrados o con las mismas personas, miedo a enfermarnos o miedo a que nos pueda pasar algo negativo a mí o a un ser querido, que se puede transmitir posteriormente en un cierto miedo social, un cierto miedo a no querer salir de casa o no querer exponerme a situaciones sociales, aburrimiento, cansancio, que en sus casos extremos se puede convertir en una depresión y esto puede traer efectos colaterales para la persona. Estos efectos son en general similares para todas las personas. Lo que sí es cierto es que en los adolescentes se ven intensificados y se ven maximizados. ¿Por qué? Porque recordemos que en cada etapa hay diferentes aprendizajes o diferentes puntos centrales, y en la adolescencia la sociabilidad es central. Las personas adultas ya nos enfocamos más en el trabajo, en la pareja, en la familia, en otras cosas. Para los adolescentes las relaciones sociales son vitales para desarrollar la empatía, el apego, el poder sentirnos identificados con el grupo de pares, y al no poder tener relaciones con otros pares o no poder tener relaciones con el grupo social, estas emociones negativas como la tristeza, el enojo, el estrés, se van a ver intensificadas y me van a traer mayor cantidad de consecuencias negativas. Entonces podríamos decir que son similares pero maximizadas debido a esta carencia en la relación social que me evita el poder desahogarme o el poder compartir con pares mis experiencias. Lo importante es, primero que nada, el no quedarme callado o callada, que eso es algo que puede pasar, es decir, el no descreer que no me pasa nada o el no hablarlo. Tengo que aprender a conocer mis emociones y si me estoy sintiendo estresado, triste, molesto, aburrido, expresarlo, hablarlo con las personas que tenga cerca como familiares y demás. Es probable que las personas que estén cerca de mí se sientan igual y podamos juntos encontrar soluciones o alternativas. ¿Aquí qué podemos hacer? Pues tratar de tener un propósito o un objetivo en esta cuarentena. Es decir, tratar de tener actividades que me ayuden a seguirme pues desarrollando en algunas otras áreas de mi vida, como hacer actividad física aunque sea mismo en casa, seguir preparándome, seguir tomando cursos, regularizarme en las materias que voy mal en la escuela o que voy atrasado en la escuela, pues regularizarme o demás, y buscar estas formas sanas y funcionales de expresar mis emociones dentro de casa. Que es importante el no caer en el pánico o no caer en la angustia excesiva, porque si me estreso demasiado voy a recurrir a estoy demasiado harto y entonces voy a recurrir a tener actitudes como me vale y me salgo de casa y hago actitudes como hago fiestas o voy a ranchos o tengo convivios sociales, y eso no me va a ayudar a mí ni va a ayudar a las personas que me rodean. Es importante tratar de solucionarlo en casa con las herramientas que tengamos, y si no puedo yo solo o no puedo con las personas que me están rodeando, pues hay muchos profesionales de la salud mental o de la salud en general que están brindando
asesoría a través de las redes sociales o a través de medios electrónicos. Entonces podemos acercarnos a ellos y siempre buscar la ayuda de un profesional. Nos va a ayudar a sacar estas emociones y a no recurrir a medidas pues que ponen en riesgo mi salud o la salud de otras personas. Así que ya lo sabes, tomemos en cuenta todas estas recomendaciones. Con imágenes de Juan García para CNT, informó Ángel Pérez. Es en temas en los cuales se maneja información acerca de cómo se debe buscar las opciones para no estar, bueno, con aislamiento y dañarnos y querer salir, aunque nos causemos problemas de salud o mentales. Vamos ahora con el tema acerca del cálculo de muertes por COVID aquí en México, que varía en datos. Decidimos una serie de criterios para ver qué entidades federativas estábamos, o sea, sí podíamos incluir en este primer análisis. Y esto es lo que decidimos. Se incluyeron 20 entidades federativas, que aquí está la lista que no lo voy a leer, y hay 12 entidades federativas que por alguna razón tenemos evidencia de que hay un subregistro, pero no necesariamente durante la contingencia, sino también a veces subregistro en este sistema que RENAPO ha ido fortaleciendo, porque además esto es un sistema nuevo. RENAPO realmente ha hecho un trabajo desde el 2019 para tratar de tener un sistema mucho más cercano a la realidad, mucho más cercano a los números estatales, y por eso fue muy útil para poder trabajar. Pero aún en estos dos estados hay mucho trabajo por hacer para asegurar que los datos que se tienen a nivel nacional son consistentes con lo que se tiene a nivel estatal. También también dividimos un poco, y también cuando vemos, comparamos hombres contra mujeres, vemos que también, como ya mencionó el doctor Jean-Marc Gabastú, en hombres es casi el doble de exceso de mortalidad que se observa en las mujeres. Y cuando lo vemos por los diferentes grupos etarios, tenemos en las gráficas de arriba 65 años y más, en las de en medio de 45 a 64 y de 20 a 44. Nosotros también, aunque no se reporte aquí, por abajo de 20 no encontramos exceso de mortalidad, por eso no lo estamos reportando. Pero aún en el grupo joven de 20 a 44 se encontró mucho menos, pero algo de exceso, un exceso muy importante en el grupo joven de 45 a 64 años, que tiene que ver mucho también con lo que ya hemos hablado sobre la gran prevalencia de enfermedades crónicas y muchas otras alteraciones que han hecho especialmente a México muy vulnerable para tener complicaciones por COVID. Vemos las muertes esperadas a la fecha, en un periodo que va, tratamos para poder comparamos del periodo de la semana 12 a la 26. No es todo lo que lleva el año y no es todos los estados, es muy importante, son 20 estados. Y en estos 20 estados teníamos las muertes que esperábamos, son 130 mil según la historia de los últimos 4 años o de los últimos años, y observamos 202 mil. O sea que hay un 71.315 de exceso en estos 20 estados. Y esto representa un 55%. Ya lo comentaba el doctor Jean-Marc Gabastú, que en Inglaterra se ha visto un exceso por arriba de 100. Y así vamos a ver. Ahora, hay que tomar que nosotros todavía no terminamos. Todavía no terminamos la epidemia. Entonces esto puede ir aumentando y va a ir aumentando. ¿Sí? Entonces, a veces es mejor comparar semanas, cuáles son esas semanas de mayor riesgo. Cuando lo vemos, un 66% de exceso en hombres contra 41% en mujeres, y vemos este grupo de 45-64, que es el que hemos dicho, es un grupo relativamente joven, que tiene casi un 97% de exceso de mortalidad. El exceso es cómo se compara con lo que hemos venido reportando. Acuérdense que lo que venimos reportando son las muertes confirmadas por COVID en este sistema de vigilancia que es el CISVER, y son aquellas muertes en las que se pudo tener una muestra, en las que se vio al laboratorio y se tiene confirmado que tiene positividad para el virus SARS-CoV-2. Y estas son las defunciones. No comparen este número con lo que hemos dicho, porque esto es un periodo de 12 a 26 semanas, de la semana 12 a la 26, y solamente son en 20 estados. Pero en este periodo, el CISVER registró 22.367 muertes confirmadas por virus SARS-CoV-2. Y lo que vimos como exceso de mortalidad
son 71,315, o sea que tenemos 2.6 veces lo que teníamos registrado en el CISBER ahora como exceso de mortalidad. Pero es un proceso lento, pero tenemos de un total de 8,829 que han estado en este proceso de dictaminación, tenemos ya 2,504 dictaminadas y 6,325 que aún siguen en el proceso, pero donde se tiene que revisar el expediente, se tiene que revisar mucho para poder dictaminar. Y esto, al final de este año, todavía vamos a seguir y posiblemente el próximo año para poder tener la estadística exactamente de las causas. Y en hombres como mujeres, se observa mayor, ya lo mencionamos, mortalidad en hombres, pero como factores de riesgo asociados a esta mortalidad están la hipertensión, diabetes mellitus y obesidad, que tiene que ver con el análisis de los diagnósticos en las actas de defunción, buscando tratar de diferenciar esto que se ha mencionado en el exceso de mortalidad asociado directamente a algunas condiciones por COVID-19 o en aquellas personas que fallecieron sin que, por lo menos en el registro en el acta de defunción, se tenga ese diagnóstico mencionado. Entonces, si me das la siguiente, este es un trabajo interesante y muy bonito en cómo se obtuvo esta información que hizo el doctor, el maestro Ornsby con un grupo que él coordinó. Y nada más les doy así como el preview, ¿no? Para que después lo discutamos. Ustedes pueden ver en estas gráficas de puntos cómo en las actas que mencionaron COVID se observa este incremento, ¿no? El exceso de mortalidad muy asociado a personas que tenían algún problema respiratorio, un diagnóstico de problema respiratorio, que son los puntos grises, pero también se alcanza a ver que personas con problemas de hipertensión o algún problema cardíaco y diabetes, pues se ve el incremento, ¿no? Se utilizó como un comparador basal, una condición que pensamos que podía ser estable durante todo este periodo, que no se veía influida por COVID-19, que fueron las enfermedades intestinales, y ustedes pueden ver cómo ahí no hubo un exceso de mortalidad, que es la línea punteada verde. Cuando se hace este mismo análisis en actas que no mencionan COVID en alguna de las formas en las cuales se ha registrado COVID, pueden ver que se alcanza a ver también un incremento en mortalidad en condiciones asociadas a diabetes e hipertensión y situaciones cardiovasculares, que lo mencionaba el doctor Gabastú, lo mencionaba el doctor López Ridaura, son estos efectos colaterales de la pandemia COVID en situaciones no relacionadas directamente con la infección por el virus. Si la cantidad de muertes que hay en México, esto muy por encima de lo que se reporta oficialmente, porque hay un subregistro de casos, aunque Jalisco no está incluido en los 20 estados que son estudiados a nivel nacional. Esto porque no se lleva un conteo adecuado, según se dio a conocer por parte del sector salud. Vamos ahora con el número de casos de COVID en la región de Los Altos. Secretaría de Salud Jalisco da a conocer, en cuanto a casos confirmados de COVID-19 en la región de Los Altos, Tepatitlán tiene 165, San Juan de los Lagos 206, Zapotlanejo 71, Arandas 45, San Ignacio Cerro Gordo tiene 2 casos, Jalostotitlán ya tiene 25 casos confirmados de COVID-19, Acatic tiene 15 casos, Yahualica continúa con 18 casos, Cañadas de Obregón tiene 5 casos confirmados de COVID-19, San Miguel Alto tiene 20 casos de COVID-19 y Valle de Guadalupe continúa con 3. La Secretaría de Salud Jalisco recomienda reducir la movilidad y el uso adecuado del cubrebocas. Son acciones indispensables para evitar que se active el botón de emergencia, el cual frenará las actividades en Jalisco. La incidencia semanal en Jalisco de casos de COVID-19 llegó a 336.9, una cifra cercana a la establecida por el gobierno estatal como límite de zona de riesgo, que es de 400. La semana pasada esta incidencia era de 300.1, lo que significa que los contagios nuevos siguen incrementándose. El botón de emergencia, un mecanismo que frenaría todas las actividades en Jalisco con el único fin de cortar la cadena de transmisión de contagios y evitar la saturación de hospitales. Ahí está la información acerca de los casos que se tienen aquí en la región de Los Altos, de cómo sigue aumentando la cantidad de contagios, aunque como no se hacen pruebas suficientes, pues no alcanza a detectarse el número en realidad en que se está aumentando los casos de personas contagiadas con COVID, porque algo es real. Ya hay fiestas, hay reuniones y hay muchas actividades las cuales están renovándose, y por eso se cree
que van a continuar en aumento la cantidad de casos de COVID. Y vea usted lo que publicó ayer el gobernador de Jalisco en su cuenta de Twitter, hablando acerca de los criterios para la activación del botón de emergencia. Esto al corte del 25 de julio. Ocupación hospitalaria en 28.4%. Tiene que llegar al 50% para poder aumentar. Y también la incidencia semanal de casos de COVID está en 336.9. Al llegar a 400, bueno, pues estará apretando el botón de emergencia, con lo cual estaría parando la economía por 14 días. 14 días en que podría afectar todo lo que viene en torno a esto. También le comento acerca de Fastnet 20. Televisión Pucallpa le ofrece Fastnet 20 y hasta Fastnet 100 megas. Esto para que usted contrate. Recuerde que se tiene en Tepatitlán, Valle de Guadalupe, Capilla de Guadalupe, Salinas Cerro Gordo y también en San José de Gracia, así como en el fraccionamiento Guadalupe en Tepatitlán y también en la colonia Centro de Tepatitlán. Ahí también se tiene Fastnet de televisión por cable TEPA, desde Fastnet 20 hasta Fastnet 100. Eso es parte de lo que ofrece televisión por cable TEPA junto con la calidad de atención y servicio. Vamos al corte. Regresamos con más. Tu terraza soportó todas tus rutinas de ejercicio y tu cochera demostró ser mucho más que un almacén. Por eso tu hogar se merece un agradecimiento. Interceramic te lo hace fácil con hasta 20% de descuento en los mejores productos. Visítanos o ingresa a interceramic.com. Interceramic, imagina simplemente lo mejor. En Pisos Chayo tenemos las mejores ofertas para ti. Piso porcelánico rectificado 60x60 a 195 el metro y piso de 60x120 a 399 y el mejor adhesivo a de 1000. Ofertas en lavados y grifería desde 40% de descuento. Aprovecha los combos de baño con ovalín y llaves a precio especial. En Pisos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. En Hospital Real San Lucas contamos con tecnología de vanguardia y atención de primera calidad, con personal altamente capacitado para tu pronta recuperación y así pueda regresar a casa más rápidamente. Encuéntranos en Avenida Luis Donaldo Colosio, 863, en Tepatitlán. Sabemos que cada vez son más los que se quieren conectar en casa a internet. Y son más los dispositivos y todos queremos estar en redes sociales, ver una película y bueno, muchísimas cosas más. Bueno, por eso necesitamos mayor conexión y tenemos una buena noticia. Porque en Televisión por Cable TEPA tenemos el nuevo paquete Fastnet 20. Con este paquete tienes hasta 20 megas de internet, más canales HD, más canales análogos, digitales y muchas cosas más. Y aparte, puedes estar hasta 10 dispositivos conectados simultáneamente. Así que ya lo sabes, conéctate o cámbiate a Fastnet 20. Pregunta por las nuevas zonas de servicio con fibra óptica. Así que ya lo sabes, ¿qué esperas para venir a contratar en nuestras oficinas en 16 de septiembre, número 53, letra A? Televisión por Cable TEPA. Black Ice, tu mejor opción en hielo. Conoce nuestra garantía de servicio. Somos más que hielo. 378-102-7216. Límpiate bien, que un momento sucio no se convierte en un mal día. Disfruta de la máxima experiencia higiénica de las nuevas toallitas húmedas Flushable de Pacifica disolubles en el inodoro. Perfectas para usar después del papel higiénico. Pacifica, lo mejor contigo. En este momento nos encontramos en Farmacias Tepa para recordarle que el próximo 4 de septiembre es el magno sorteo de su 32 aniversario. Recuerde que Farmacias Tepa por cada 300 pesos de compra le otorga un boleto para poder participar en este magno sorteo. Recordando también que los boletos del sorteo pasado siguen participando. Y recuerde que Farmacias Tepa tiene también servicio a domicilio ideal para esta contingencia. Aproveche también las quincenas del ahorro donde tendrán muchísimas ofertas. Apoyemos el comercio local y recuerde que Farmacias Tepa tiene precios bajos garantizados.
EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Y continuamos aquí en su noticiero CNT. Vamos ahora a hablar acerca del tema de la reactivación económica, y es que poco a poco estamos viendo abrir comercio, negocios y espacios públicos para la venta de productos. Eso fue como ocurrió en el tianguis que se coloca en el Parque Hidalgo. El tianguis Hidalgo de Tepatitlán, después de mucho tiempo en el olvido, vuelve a instalarse donde siempre lo hacía. Ahora, con algunas restricciones sanitarias, los días domingo. Uno de los encargados nos habla sobre ello. Mira, lo que estamos haciendo ahorita, tanto para comerciantes como para asistentes, es montar un protocolo de sanidad. Antes de las 7:30 los comerciantes instalan los puestos y nosotros pasamos sanitizando con base de cloro y agua, y a partir de las 8 activamos los ingresos. Hay un solo ingreso por la calle Morelos y 3 salidas, ¿no? Además, el tianguis de los animales tiene su propio ingreso y su propia salida. Lo que sí estamos cuidando mucho, por las observaciones que llegamos en acuerdo con el ayuntamiento, es mayores de 65 años no pueden ingresar, menores de 12 años tampoco pueden ingresar, embarazadas no pueden ingresar, y todos tienen que ingresar por la entrada, que es el túnel sanitizante, y posterior al túnel sanitizante checamos temperatura, les damos gel, y los que no traen cubrebocas se les colocan cubrebocas. Asimismo, andamos haciendo ahora sí que entre todos los comerciantes rondines para estar cuidando que la gente use bien el cubrebocas y que esté entrando, haciendo sus compras y saliendo, porque también estamos controlando el aforo, no queremos rebasar los 450, 500 personas que nos da la capacidad a la plaza. Eso es lo que le estamos pidiendo. Francisco, en este momento veo que hay una persona mayor de edad que necesita hacer sus compras. Cuando pasa esta situación, que la persona mayor de edad no tiene alguien que venga a hacer las compras, ¿ustedes cómo están apoyando? Mira, lo que nosotros cuidamos es que tanto niños como adultos no estén circulando o tocando las cosas de los comerciantes. Entonces, cuando generalmente la mayoría de las personas pues viene por alimento, ya sea preparado o por preparar, y vienen por tostadas, las famosas tostadas, ¿no? Hay que hacer fila, señora. Entonces lo que hacemos es, los comerciantes se están acercando a la malla para entregar nada más, como si fuera un servicio para llevar de los restaurantes, ¿no? Les mantenemos la sana distancia a través de la malla y se les entrega lo que están pidiendo. Perfecto. Francisco, y nada más recordarle a la gente que van a estar solo los días domingos. Sí, solamente estamos los días domingos, a partir de las 8 de la mañana es cuando empezamos a permitir el ingreso, y hasta las 3 de la tarde. El compromiso de nosotros es dejar a las 4 la plaza limpia, entonces a las 3 ya no permitimos entrar para entregar la plaza limpia, sanitizada, como la encontramos. Esas son las condiciones a las que llegamos y nos han permitido trabajar con muy buenos resultados. Perfecto. Y pedir a la gente paciencia, la gente que venga aquí y quiera entrar al tianguis, pues hay que hacer una fila, hay que tomar la temperatura y pues hacer todo este filtro sanitario. Sí, estamos pidiéndole a la gente paciencia, que vengan, que sí se acerquen a comprar, porque a fin de cuentas es la gente de Tepa por la gente de Tepa, pero que nos tengan un poquito de paciencia para respetar todos los recursos sanitarios que estamos proponiendo. Así que ya lo sabe, si quiere venir al tianguis, hágalo con todas las precauciones. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, Elizabeth Romero. Hoy, en concreto, hablaremos acerca del tema de si en Jalisco se va a apretar o no el botón de emergencia. Muchas personas están preocupadas, digamos de una manera, y le voy a decir por qué de una manera. Ayer por la noche, el gobernador de Jalisco dio a conocer que ya se están incrementando la cantidad de contagios en Jalisco. Puso la meta de 400 contagiados por cada millón de personas. Ayer, según dio a conocer el gobernador, son 336 contagiados por millón. En cuanto a la capacidad hospitalaria, está en un 28%. Allí no hay tanto problema. El problema es en el crecimiento del número de contagios. Y es que me preguntaban, cuando yo conocí al gobernador, que para cuándo podría ser el cierre, si se daba. Les dije que para agosto, la primer quincena, y con la tendencia que va, así va a pasar. Pero aunque existe preocupación que el gobernador cierre, hay fiestas, hay reuniones en los ranchos,
la gente sale sin cubrebocas, la gente anda para arriba y para abajo, y como allí qué, es donde no entiendo, si les preocupa tanto que se cierre la economía, ¿por qué no ponemos de nuestra parte para que eso no ocurra? Al gobernador, bien fácil. Él dice, se cierra la economía 15 días o un mes y no le importa porque él gana su dinero constante. Pero mucha gente, ante un cierre de la economía, van a perder 14 o 15 días o hasta un mes de su salario. Y es que no cuidamos, fíjese usted, ahora hay un problema entre comerciantes, porque ellos están vendiendo, llega la gente sin cubrebocas y se mete a fuerza. Y la gente no le importa afectar al negociante o comerciante, no le importa lo que está ocurriendo. Y llegan los inspectores y con un acta les hacen una multa, lo sancionan. ¿Y sabe usted a quién afecta a las personas? A los comerciantes. Les dan una multa, un apercibimiento y les cierran el negocio. Y la gente que no usa cubrebocas va y los afecta. Lamentablemente ocurre. Y aquí no es culpa de los inspectores, ni del ayuntamiento, ni del Estado, ni de nadie. Es de los ciudadanos que afectan a sus vecinos, a sus conocidos. Porque la ley dice que se debe usar cubrebocas en todo momento. Eso es fácil. Eso es lo que debemos hacer. Si vamos a ir a consumir a un lugar, usemos el cubrebocas, no afectemos a un negociante, a un comerciante que está luchando por sobrevivir. Así es que la gente tiene miedo de que se vaya a parar la economía, pero no hacemos nada para evitar que eso ocurra. Y continúa la cantidad de muertos en el país por el COVID y también hacemos muy poco para evitar que eso suceda. Cuídese, porque al paso que vamos, en cuando menos 2 semanas se va a parar la economía 14 días, afectando a miles de personas en el estado, y todo porque somos muy caprichosos. Eso es lo que tenemos que hacer, dejar el orgullo y poner orden y control para evitar dañar a otras personas o al final dañarnos a nosotros mismos. Eso en concreto para CNT, Basilio Gutiérrez. El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP, con motivo de su 35 aniversario, cada semana estarán realizando diferentes conferencias en línea, impartiendo temas de interés para productores, agricultores y público en general. Buenos días. Bienvenidos a este ciclo virtual de conferencias en la que la presentación del día de hoy lleva por título Milpa Intercalada en Árboles Frutales, Fundamentos y Beneficios. En esta ocasión el investigador Sergio Uribe Gómez brindó información sobre la milpa intercalada en árboles frutales, tocando diferentes puntos relacionados con el tema. Es una tecnología que ha sido objeto de muchos estudios y que ahora está lista para transferirse a los productores. Considero importante comentar con ustedes algunos principios en los que se basa para poder aplicarla adecuadamente y obtener todos los beneficios económicos, sociales y ambientales que se han logrado durante su desarrollo. Las hileras de árboles se siembran cada 14.4 metros, ¿verdad? Y el resto es utilizado por el maíz y por el frijol, que se siembran en franjas de 2 metros, precisamente para aprovechar los recursos de agua, luz y de nutrientes. Otro sistema recomendado es para pendientes pronunciadas mayores al 20%. Aquí la distancia entre las hileras de árboles es de 10.6 y bueno, el resto se utiliza con maíz y con frijol sembrados pues en franjas constituidos por 2 surcos. Esta tecnología está orientada hacia pequeños productores que se dedican a la producción de maíz y de frijol y además que su suelo tiene una pendiente pronunciada y que está expuesta pues al problema de deterioro por erosión.
Otro componente importante son los frutales. Estos se siembran en sentido perpendicular a la pendiente, siguiendo pues la curva a nivel. Las especies que se utilizan, pues va a depender pues de la región. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, informó Ángel Pérez. La situación que se está dando en cuanto a la investigación del campo experimental aquí en Tepatitlán, buscando desarrollar productos que sean beneficiosos para tierras como aquí de la región de Los Altos. Vamos ahora con el tema de la violencia, pero aquí en Tepatitlán. En los últimos años, se menciona mucho sobre la violencia hacia la mujer, las cifras alarmantes de casos de mujeres violentadas y, en el peor de los casos, asesinadas. Lamentablemente, nadie está exento de la violencia que vivimos actualmente. La violencia en mujeres cierra el mes en números rojos. Y con la noticia de recorte del presupuesto para estos institutos de la mujer, que destinan su presupuesto a toda la población que está pasando o pasó por estas situaciones de violencia. Por ello, las autoridades municipales y del Estado buscarán herramientas independientes para apoyar y buscar las soluciones a este problema social. En el caso de Tepatitlán, se busca dar la herramienta para quienes padecen no se revictimicen y acudan a las dependencias correspondientes para pedir el apoyo. Por ello, fue creado el mecanismo alternativo para erradicación de la revictimización, MAPER por sus siglas, donde diversas dependencias municipales y estatales buscarán simplificar los procesos de atención y alcanzar la justicia para los afectados. Ante ello, ya fue aprobado el presupuesto para el equipamiento de MAPER. En pasada sesión número 57 de carácter ordinaria del Ayuntamiento, donde los ediles aprobaron la reasignación de la partida presupuestal del Instituto Tepatitlense de la Mujer, dinero que será destinado al equipamiento del área de MAPER. El funcionamiento principal de MAPER es brindar un espacio a todas las instituciones que participan en este proyecto, que busca brindar a la víctima de violencia un sentido de seguridad y confianza. Esto durante su proceso más delicado. Solo será cuestión de tiempo para ver si esta herramienta fue una buena inversión para el municipio y si realmente dará resultados. Con esta herramienta se busca brindar a las personas tener una vida libre de violencia. Hasta aquí la información con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán. Ahí está la información acerca de la violencia que se vive en muchos lugares, entre ellos aquí Tepatitlán, para que usted, bueno, vaya tomando en cuenta que existen muchos riesgos de que ocurran acciones graves, por lo cual hay que cuidarnos y siempre estar al pendiente. Vamos ahora a hablar acerca de FastNet, que ofrece televisión por cable Tepa, y es que tenemos el servicio ya en varias poblaciones para que usted contrate FastNet, ya sea desde 20 megas hasta 100 megas, para que usted disfrute de la mejor velocidad para todos sus dispositivos. Eso es lo importante, que usted esté conectada o conectado todo el tiempo en FastNet 20 para que usted no se pierda nada de lo que ofrece televisión por cable Tepa. Ya puede contratarlo en Valle de Guadalupe, San José de Gracia, Capilla de Guadalupe, en la colonia centro de Tepatitlán y también fraccionamiento Guadalupe para que usted, bueno, disfrute de FastNet 20 y FastNet 100 también para que usted tenga la mejor velocidad y, bueno, usted disfrute de todo lo que ofrece televisión por cable Tepa. Eso es parte de lo que ofrecemos. Vamos ahora al corte comercial. Regresamos con más. Grupo Petromóvil. Petro San Juan. Superservicio Tepatitlán. Mini Estación Tepa. Miércoles de la Suerte. Facturación 24 horas por internet. PetroTag. Acumula puntos y gana premios y controla tu flotilla. Petromóvil, rendimiento y confianza. En Pisos Chayo tenemos las mejores ofertas para ti. Piso porcelánico rectificado 60x60 a 195 el metro y piso de 60x120 a 399 y el mejor adhesivo a de 1000. Ofertas en lavados y grifería desde 40% de descuento. Aprovecha los combos de baño con Ovalín y llaves a precio especial. En Pisos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte.
Conoce nuestro servicio de fibra óptica Fastnet 20. Disfruta de tus redes, tus series o videojuegos con más de 20 megas de velocidad, además de 86 canales analógicos o más de 100 canales digitales más HD, por tan solo 489 al mes. Pregunta por Fastnet 20. Aplica restricciones. ¿Cuál es la diferencia de SAC a otros impermeabilizantes? 1. Es muy fácil de aplicar. 2. Secado rápido y consistente. 3. Te garantizamos nuestro producto al 100%. Ven y compruébalo. En SAC te damos desde 7 años hasta 12 años de garantía. Aprovecha todas nuestras promociones. Ven y visítanos en Tepatitlán, calle Moctezuma 705 o en cualquiera de nuestras sucursales. SAC. Ecoamigable contigo. Próximamente, frente a la Coca. Black Ice, tu mejor opción en hielo. Conoce nuestra garantía de servicio. Somos más que hielo. 378-102-7216. Sabemos que cada vez son más los que se quieren conectar en casa a internet. Y son más los dispositivos y todos queremos estar en redes sociales, ver una película. Y bueno, muchísimas cosas más. Bueno, por eso necesitamos mayor conexión y tenemos una buena noticia. Porque en Televisión por Cable Tepa tenemos el nuevo paquete Fastnet 20. Con este paquete tienes hasta 20 megas de internet, más canales HD, más canales análogos, digitales y muchas cosas más. Y aparte, puedes estar hasta 10 dispositivos conectados simultáneamente. Así que ya lo sabes, conéctate o cámbiate a Fastnet 20. Pregunta por las nuevas zonas de servicio con fibra óptica. Así que ya lo sabes, ¿qué esperas para venir a contratar en nuestras oficinas en 16 de septiembre, número 53, letra A? Televisión por Cable Tepa. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Y bueno, continuamos aquí en su noticiero CNT, agradeciéndole por su compañía y preferencia. Estamos transmitiendo para llevarle a usted la información. Le comento, el sábado pasado, Protección Civil del Estado nos envió esta información acerca de un accidente en la carretera libre a Guadalajara. Esto fue el sábado por la mañana, donde chocaron un camión de pasajeros con un vehículo compacto. En ese accidente falleció el conductor del vehículo rojo, tanto Protección Civil de Tepatitlán como de Acatic. Estuvieron atendiendo esta emergencia que se dio el sábado por la mañana, donde una persona falleció lamentablemente. Esto ocurrió aquí en la carretera libre a Guadalajara. Se investigan la situación en la cual ocurrió esta situación, esta lamentable tragedia. Vamos a continuar con la información. Vamos ahora con Chava Deportes y la información deportiva. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos. Esto es CNT Deportes. Prácticamente 4 meses han pasado desde que se detuvo la actividad deportiva debido a la pandemia por el COVID-19 y hay buenas noticias para el deporte de Tepatitlán, sobre todo para el fútbol, y es que se confirmó el regreso de las Aves Blancas a la Liga TDP, mejor conocida como la Tercera División Profesional. Fue en la última reunión de grupo donde se dio a conocer que en esta zona son 18 los equipos que estarán participando, entre ellos las Aves Blancas, y que hay por el momento 2 fechas para el inicio de la temporada 2020-2021. La primera fecha contemplada es la última semana de septiembre y la otra y más viable, la primera semana de octubre. Es por ello, buscando armar el equipo de la mejor manera, que el plantel ya tiene un par de semanas con trabajo de cancha, intentando volver a tomar ritmo después de más de 100 días de inactividad. Además, el cuerpo técnico encabezado por el profesor César López tendrá visorías para integrar más jugadores a la plantilla con la que competirán este torneo. Los jugadores interesados en pertenecer a la institución serán observados a partir de este miércoles y hasta el sábado en horarios por confirmar y que sean nacidos entre el 2002 y el 2006. Esto sucede en las Aves Blancas, donde, por cierto, qué bien luce la cancha
Hoy por la mañana tuvimos la oportunidad de pisarla y vaya que la cancha del corredor industrial, con este descanso, luce como mesa de billar. Por cierto, y arrancó el fútbol en la Liga MX, donde se dieron algunos resultados interesantes este fin de semana. Pues tenemos el partido que dio arranque a las actividades, donde los Tigres como visitantes le pegaron 3-0 al Necaxa, el empate a 0 entre Chivas y León, Cruz Azul que le pegó al Santos, Tijuana que superó 3-1 al Atlas, mientras que los Pumas le pegaron 3-2 al Querétaro. En esta jornada atípica, hoy hay 3 encuentros. A las 6 de la tarde, Atlético San Luis contra Juárez. A las 8 de la noche, Pachuca recibe al América. Y al finalizar, a las 10 de la noche, Mazatlán se presenta en la primera división enfrentando al Puebla. Y en un juego que se suspendió por las condiciones climatológicas, por el huracán Hanna, se estará jugando hasta el martes el de Monterrey contra Toluca, el martes a las 7 de la noche. Y por cierto, como cada lunes, nuestro compañero Emilio Gallegos nos tiene su comentario sobre el fútbol profesional. Adelante, Emilio. ¿Qué tal, Chava? ¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarles de nueva cuenta en lunes. Por fin inicia el fútbol mexicano con este nuevo torneo que seguramente todos tenemos muchas expectativas. Queremos que sea de lo mejor, que no haya incidentes como los que pudieron darse en algunos equipos todavía por ahí, algunos contagios y ese tipo de detalles. Ojalá y se extremen las precauciones, pues principalmente para que no haya más enfermitos, para que pues el torneo no se suspenda, porque definitivamente sí queremos que haya fútbol. Bien, pues les platico de los partidos que ha habido ya en este fin de semana. Los Tigres, pues se hicieron de las suyas, hicieron ahora sí que uso de sus garras, y Guiñac por ahí se hizo presente y pues atendieron de manera cordial al Necaxa 3-0. De igual manera, la máquina cementera del Cruz Azul, digo, hay que reconocerlo, va que vuela para el campeonato. Digo, si las cosas terminaran en este momento, si así siguieran las cosas, yo creo que Cruz Azul sería un digno campeón. Pues les están saliendo las cosas. Por ahí, bueno, el cabecita perdió la cabecita y lo expulsaron, pero sin duda alguna la máquina, muy bien, muy bien. Digo, hay que reconocerlo. Por su parte, las Chivas, por la suerte que tuvieron, la mala puntería del Mena, si mal no recuerdo, de León, qué bárbaro. Ni siquiera portería, esas jugadas que tuvo de oportunidad de anotar, yo creo que hubiera sido mejor el juego, estuvo bueno, entretenido, pero hubiera sido mejor si una de esas oportunidades que tuvo Mena o alguno de los de las oportunidades que tuvo Chivas haya entrado, a lo mejor el partido hubiera estado mejor. Pero bueno, valió la pena divertirnos ahí esperando que le cayera el gol en contra de las Chivas, que nunca llegó, a pesar de que tuvo oportunidades el León. Por otro lado, bueno, los Xolos atendieron al Atlas. ¿Qué está pasando con el Atlas? Bueno, pues para mal tendríamos que decir que inicia con su paso normal, ¿no? Una de cal por dos de arena. Eso es malo porque pues la afición, que es mucha, por cierto, la familia Montes, que son atlistas, toda la familia que pues sabemos que le van al Atlas, pues digo, seguramente tristes porque nada más no levanta. Fieles, de todos modos, así como mucha afición que tiene el Atlas. Lástima porque pierde con los Xolos. De igual manera, bueno, los Pumas atendieron al Querétaro. Gil, digo, pues él solo no puede hacer todo. Él tratando de pues hacer su chamba como debe de ser, un referente. Pero pues Pumas de alguna manera tuvo la fortuna, la suerte, por ahí un autogol. Y jugó bien, digo, lo que sea cada quien. Querétaro hizo una buena remontada a 2, pero pues no lo alcanzó y termina perdiendo. Los demás partidos, bueno, algunos por clima, algunos por esto del COVID. Se juegan hoy lunes, mañana martes. Y sabrá Dios si el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo se jueguen los de la jornada 1. No, no es cierto. Entre estos días estará jugándose el complemento de la jornada 1. Pues me despido sin antes no recordarles que habrá que cuidarnos, habrá que tomar en cuenta estas medidas de seguridad que debemos de seguir manejando.
no se ha, ahora sí que no ha sido prueba superada la pandemia, por lo que nosotros, si queremos fútbol, si queremos reactivar trabajo, si queremos reactivar escuelas, si queremos reactivar todo, pues nosotros tenemos mucho, mucho en qué aportar. ¿Cómo? Cuidándonos. Y así cuidamos a la familia y a las demás personas. Gracias, compañeros. Regresamos al estudio. Un saludo para todos ustedes y nos vemos en la próxima. Gracias, Emilio, por tu comentario. Por cierto, te esperamos esta semana en Visión Deportiva. Amigos, con estos temas arrancamos los deportes. En este día le agradezco su atención. Seguimos contigo, Basilio. Chava, gracias Emilio por esta información. Bueno, comentario acerca del inicio de la Liga de Fútbol de Primera División. Y todavía falta mucho por recorrer. Ahorita Cruz Azul, pues sí, está enrachado. El Necaxa, bueno, era un equipo que está nada más, parecía que estaban jugando con ellos y se divertían con ellos. En cuanto al Querétaro, gira Alcalá muy bien, pero le falta equipo a Querétaro para poder responder como se debe. Y bueno, gira Alcalá jugó bien, lamentablemente pues no hay tanto apoyo del equipo. Y de Chivas, ahí hay un problema de preparación física porque algunos jugadores están con sobrepeso, eso por unas fotografías que vi en Twitter, pero bueno, ya está empezando la temporada, más adelante espero que todo se componga y que den espectáculo para todos. Gracias, Emilio, gracias, Chava, suerte. Vamos ahora con el tema de una graduación que se dio, ¿ve usted de qué? La Unidad de Desarrollo y Capacitación Personal, UDCAP, que se encarga de desarrollar habilidades específicas en un solo sustento teórico y metodológico para la prevención e intervención en el fomento adictivo, de manera integral y multidisciplinaria, para disminuir la problemática de las adicciones, otorgó un diplomado en Tepatitlán, el cual culminó con la entrega de constancias. Dos de los ponentes nos comentan cómo fue que llegó este diplomado y su principal objetivo de este. Mira, este diplomado tiene más de 6 generaciones dándose en Guadalajara. Lo que nosotros buscamos en traerlo a las regiones es tratar de impactar a toda la zona, gente de aquí mismo de Tepa, de otros municipios, de Arandas, de San Miguel, que puedan tener como acceso al proceso de formación. Mira, nosotros pretendemos arrancar el próximo diplomado a finales del próximo mes, a finales del mes de agosto. Está la invitación abierta para todas aquellas personas que tengan trabajo directo con personas consumidoras o personas que estén en riesgo para el consumo de drogas, se puedan sumar a este diplomado. Mira, el objetivo es formar gente capacitada y profesional en materia de adicciones, porque es un área que no hemos profesionalizado, al menos no en el municipio de Tepatitlán. Entonces, el objetivo pues es ese, ¿no? Es tener gente que esté trabajando en centros de tratamiento, pero que ya se vaya profesionalizando en la atención clínica, en el tratamiento, en el diagnóstico, para la atención de estas personas con problemas de adicciones. El diplomado fueron 15 módulos que se trabajaron, que fueron desde conceptos básicos, normatividad, cómo manejar el expediente clínico, la consejería en adicciones, lo que es la entrevista motivacional, el diagnóstico, la prevención de recaídas, así como módulos de supervisión que también se estuvieron trabajando a lo largo de estos 15 meses de diplomado. Por otra parte, Ricardo Lomelí, quien cursó este diplomado, nos comenta qué fue lo que aprendió en él y cómo lo aplicará en CIHAC. Mira, la importancia es de tener la mayor capacitación para poderlo dar a conocer a los usuarios. Este diplomado es que se llevó para en la región, aquí en Tepatitlán, que los centros de rehabilitación estén mejor capacitados para darlo a conocer a los internos, a los usuarios, y tener más confiabilidad de que se puede llevar a cabo. Se vivió una hermandad dentro de todos los centros de rehabilitación de aquí de Tepatitlán, la Casa de la Mujer, que también vino de Arandas, y es importante y fundamental seguirnos capacitando para dar un mejor servicio. Brinda mejores herramientas para así poder dar un mejor servicio y ayudar pues en el tratamiento de las adicciones que tanta falta hace aquí en nuestro municipio. Pues sobre todo tener la disposición de aprender, nunca se deja uno de aprender, ya que esto de las adicciones no tiene límites, y tener mayor conocimiento con las personas, con los maestros que vienen de otros lugares, que ya traen la experiencia vivida, y es gente mucho, muy capacitada, y no creer que llegas a un tope en el conocimiento, porque nunca dejas de aprender. Eso es importante. CIHAC está a la vanguardia, estamos capacitándonos, estamos llevando un diplomado también dentro de la institución de CIHAC, y estamos adelante en continua preparación. Sí, hacer la invitación a todos los centros de la región que sigámonos capacitando, porque de eso depende mucho
la recuperación y la integración a una sociedad, a una familia, y que de una manera no desechemos lo que no conozcamos. Nunca deja uno de aprender. Con imágenes de Juan García para CNT, informó Ángel Pérez. Vamos al corte comercial, regresamos con más. SAC Pinturas, calidad al costo más bajo es la mejor combinación. Nuestros productos se aplican brindando una extensa gama de acabados en tus trabajos. Visítanos en nuestras sucursales y aprovecha todas las ofertas y promociones que tenemos para ti. Te esperamos, SAC Pinturas. Próximamente, frente a la Coca. En Pisos Chayo tenemos las mejores ofertas para ti. Piso porcelánico rectificado 60x60 a 195 el metro y piso de 60x120 a 399 y el mejor adhesivo a de 1000. Ofertas en lavados y grifería desde 40% de descuento. Aprovecha los combos de baño con ovalín y llaves a precio especial. En Pisos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. Black Ice, tu mejor opción en hielo. Conoce nuestra garantía de servicio. Somos más que hielo. 378-102-7216. En Costamar somos productores y distribuidores de la mejor calidad de productos del mar. En Boulevard Anacleto González Flores 323, en Plaza Punto Vizcaya, frente a las oficinas del SAT en Tepatitlán. Llámanos al teléfono 378-784-7157. Contamos con servicio a domicilio sin costo. Sabemos que cada vez son más los que se quieren conectar en casa a internet y son más los dispositivos y todos queremos estar en redes sociales, ver una película y bueno, muchísimas cosas más. Bueno, por eso necesitamos mayor conexión y tenemos una buena noticia, porque en Televisión por Cable Tepa tenemos el nuevo paquete Fastnet 20. Con este paquete tienes hasta 20 megas de internet, más canales HD, más canales análogos, digitales y muchas cosas más. Y aparte, puedes estar hasta 10 dispositivos conectados simultáneamente. Así que ya lo sabes, conéctate o cámbiate a Fastnet 20. Pregunta por las nuevas zonas de servicio con fibra óptica. Así que ya lo sabes, ¿qué esperas para venir a contratar en nuestras oficinas en 16 de septiembre, número 53, letra A? Televisión por Cable Tepa. Frescura natural. Nuevas toallitas húmedas adicionadas con extracto de rosa de Pacífica. Nuestras toallitas relajan e hidratan la piel dejándola sedosa y tonificada. Su tela extra suave, limpia y desmaquilla a la perfección. Toallitas extracto de rosa de Pacífica. Pacífica, lo mejor contigo. EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Y continuamos aquí en su noticiero CNT. Vamos ahora a hablar acerca de etapas de la milpa. El maíz es uno de los cultivos más importantes en el país, en Jalisco y aquí en la región. La importancia del desarrollo de la planta radica que es necesario que se conozca a detalle, porque con base a este desarrollo se pueden identificar prácticas que se le pueden hacer a las plantas, como control de malezas, conservación de agua y aplicación de fertilizantes. El desarrollo de la planta se mide en función del número de estructuras que van apareciendo en la planta desde que se siembra, hasta que emerge, y después cómo van apareciendo las hojas hasta que llega a un máximo cerca de la espiga, ¿verdad? Después de la espiga empieza a crecer el jilote y ese jilote se va llenando con almidones en la mazorca, ¿verdad? En estas etapas estamos en lo que llamamos un periodo vegetativo. El periodo vegetativo es que solamente crecen hojas. A partir de la parte baja tenemos que más o menos en esta zona cada 6 días va apareciendo cada una de las hojas. Se dice que las hojas han llegado a su máximo crecimiento cuando aparece en su estructura esta parte que vemos aquí, se llama lígula. Cuando aparece la lígula quiere decir que la
planta de maíz alcanzó su máximo crecimiento. Eso es muy importante, identificar las hojas que van creciendo. Cuando tenemos, en este caso, hojas que todavía no exponen la lígula, se dice que todavía están en crecimiento. Más o menos las variedades de maíz que tenemos aquí en esta zona van de 18 a 20, 21 hojas, ¿verdad? Y pues es muy importante porque el número de hojas representa la cantidad de absorción de la radiación solar que se transforma en azúcares y que esos azúcares permiten generar las estructuras, las hojas, la mazorca, las espigas y todos esos componentes de planta. Con imágenes de Marín Gómez, para CNT, informó Ángel Pérez. Vamos ahora con el tema de pacientes recuperados de COVID. Muchas personas aún son incrédulas ante el COVID-19, a lo que consecuentemente vienen los contagios. Por esta razón, la Secretaría de Salud Jalisco realizó una reunión con unos pacientes recuperados de COVID para dar sus testimonios y ellos hablan sobre la existencia del COVID y cómo se sintieron. ¿Qué se siente? Pues la primera semana es como con infección. La segunda semana empieza con mucha temperatura. Dura como una semana más o menos, pero viendo que no se recupera uno, ya la tercera semana empieza uno a sentir los síntomas como que se quiere un hogar, como que le falta una respiración, y es donde se empieza uno a asustar de qué me pasa, porque pues yo nunca había sentido ninguna enfermedad, porque yo nunca me había enfermado de nada, y pues me sentía raro mi organismo de que no respondía con los medicamentos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Yo me llamo Andrés. Me encuentro bien, gracias a Dios. Andrés, usted tuvo esta enfermedad de COVID y estuvo hospitalizado. Sí, por mi ignorancia también. Como muchos en la calle, ahorita que venía en el camino, le venía diciendo a mi que me traía, la persona que me traía, ¿cómo de veras existe la ignorancia aquí en la Perla Tapatía? Mucha gente con el cubrebocas acá abajo, pero sí traían. Eso me pasó por tonto. Yo también compraba mi cubrebocas y acá lo cargaba, porque me estorbaba y tuve que pagar las consecuencias. Y les voy a decir una cosa, no es agradable llegar ahí a un hospital sin poder respirar. Hagan de cuenta que estaba yo como los pescados fuera del agua. Ahora me siento bien, gracias a todos los que me recibieron. Claro que existe, pues la prueba es de que también una persona incrédula, porque pensamos que nunca nos va a pasar, ¿verdad? Lamentablemente, habemos muchas personas que por ignorancia, falta de, ¿cómo se le puede decir? Bueno, yo en mi caso, yo nunca me enfermaba, cuando adquiero esta enfermedad, fue algo, pues, ¿cómo que diré? Nuevo para mí. Yo no soy de las personas que me enfermo. Y de repente empiezas con unos síntomas que no conoces, ¿verdad? Y empiezas a ver las noticias y te das cuenta que son los síntomas que te están diciendo, pues automáticamente tienes que hacer una barrera con tu familia, pues, porque ahí te das cuenta que tienes muchas personas que, ¿cómo te diré? Como don Andrés, que es una persona mayor, mi mamá que fuma, y muchos parientes que tengo así. Me dio miedo a mí, me dio miedo llegar a contagiar, porque como me estaban diciendo que estaban contagiándose muchas personas, y yo me aislé. Lamentablemente a mí se me complicó por la ignorancia, ¿sí? Mía, y a lo mejor con las personas que me atendieron de primer momento, pues sí, fue la causa que a mí se me agravó. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Elizabeth Romero. Testimonios de gente que no creía en el COVID. Vea usted las consecuencias. Gracias, cuídese, hasta pronto.